Saludos a todos, bienvenidos a este canal informativo. Los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Elecciones en Venezuela. Un candidato presidencial vinculado al chavismo fue denunciado por fraude en España. José Brito es uno de los señalados de hacerle el juego al régimen de Maduro y se presentó como opositor en los comicios presidenciales del 28 de julio. Hacemos una pequeña pausa para decirles a ustedes que dejen un argumento frente a esta información. Estaremos al tanto de sus comentarios. El candidato presidencial de Venezuela y vinculado al chavismo, José Dionisio Brito Rodríguez, fue denunciado por fraude y legitimación de capitales en España. La acusación, que también fue presentada ante Europol, involucra a varios parlamentarios venezolanos y otras personas naturales. El documento señala que Brito y los diputados Adolfo eh, Freddy Superlano Salinas, Conrado Antonio, Chain José, Luis Eduardo Parra Rivero, entre otros, están acusados de corrupción relacionada con el programa de abastecimiento de alimentos, Comité Local de Abastecimiento y Producción, eh, conocido como las Cajas Clam. Este esquema involucra al empresario Alez Saab, testaferro de Maduro, quien estuvo detenido en la USA y acusado de ser una pieza clave en la red de corrupción de las cajas. Según la denuncia, los parlamentarios contrataron servicios legales para levantar sanciones administrativas a empresas con cuentas bloqueadas utilizando esta fachada para legitimar capitales y desviar fondos públicos. Las entidades involucradas incluyen Mulberry, Project Fake Votes, Mats Power, entre otras. Además de los diputados, se menciona la participación de abogados, asesores, contadores y testaferros en estos actos fraudulentos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así toda la comunidad esté muy bien informada. Eh, los invitamos también a que se queden hasta el final de este video porque tenemos más información, más noticias para todos ustedes. Gracias por estar acá. Estamos en Noticias al Día. Candidato, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, falta muy poco ya para las elecciones del 28 de julio y todavía muchos especulan que a usted lo podrían inhabilitar a último momento como pasó con otros líderes opositores antes. ¿Usted cree que a medida que nos acercamos a esa fecha, al 28 de julio, le va a resultar más fácil o, o más difícil a Maduro sacarlo a usted de la contienda? Bueno, mira, eso significaría admitir anticipadamente una derrota del gobierno. Yo creo que esa posibilidad, eh, que siempre podría estar dentro del juego del gobierno. Pero sería públicamente reconocer que, que están perdidos. Yo creo que no se van a, a arriesgar a tomar esa, esa decisión. Bueno, supongamos que no se arriesguen a tomar una decisión como esa de inhabilitarlo a usted. Pero ¿qué dice usted respecto a la posibilidad que, ok, a usted no lo inhabilitan, pero que suspendan las elecciones? Que Madure, Maduro perdón, saque de la galera un tema como el conflicto de Guyana declare una emergencia nacional con cualquier excusa y suspende las elecciones. Lo mismo que le preguntaba antes. A medida que nos acercamos al 28 de julio, ¿usted cree que se hace más fácil o, o más difícil? Algo así. Mira, aquí tuvimos unas elecciones en el año noventa y tantos. Cuando había una fortísima situación con un derrumbe y unas inundaciones y las elecciones las hicieron a pesar de todas las recomendaciones que aconsejaban que se suspendieran y se hizo yo pienso que hacer utilizar ese argumento de crear una situación de riesgo para impedir las elecciones te repito eso es una, un riesgo que dudo que se vayan a de que lo pueden hacer, claro, claro que sí. Este, sobre todo que es un gobierno que no tiene límites para, para acudir a, una, a unas tretas como esa. Pero sería admitir anticipadamente que están derrotados. ya. ¿Se si ocurre eso? ¿qué, ¿Qué pueden hacer ustedes? Porque tuvimos a María Corina Machado recientemente en este programa y ella nos decía que ustedes prácticamente no tienen acceso a los canales de televisión en Venezuela, donde los venezolanos reciben, o la mayoría de ellos, sus noticias. ¿Qué pueden hacer ustedes, la oposición, si Maduro hace algo como eso? Acudir a la comunidad internacional, en primer lugar a los venezolanos, que serán los primeros observadores de este proceso que van a estar en la calle ese día. Segundo, por supuesto, los veedores internacionales que estarán aquí presentes eh, eh, en esa fecha. Y hay una inmensa cantidad de periodistas, de todas partes del mundo están acreditados para ese día y que van a estar viendo que eh, ese tipo de cosas. Y entonces uno se puede preguntar: ¿van a tomar ese riesgo de que la opinión pública nacional y mundial considere que esto fue un proceso amañado? Yo, yo te digo honestamente: sé que es complicado para un gobierno que tiene 25 años en el poder perder unas elecciones. Eso lo puedo entender. Pero acudir a una creta de ese tipo, eh, mira, es un costo político muy fuerte lo que tendrían que hacer. Para quienes no estamos en Venezuela, cuéntenos por favor cómo es hacer campaña para usted. O sea, ¿lo dejan ser entrevistado en la televisión abierta, por ejemplo? ¿Usted tiene acceso a, para poder hablar, para ser entrevistado en los canales de televisión abierta? mira con los medios nacionales. Ahí sucede, ocurre algo que es muy peligroso y es el tema de la autocensura. Eh, los medios internacionales, con ellos no tengo ningún problema, que puedan acudir a estas, a estas vías para hacer entrevistas y transmitir mis opiniones y mis comentarios. Para la prensa nacional es más complicado, porque algunos de los cuales están sometidos a una fuerte presión. Eh, a mí no me gustaría decirlo, pero eh, yo sé de varios medios que quieren entrevistarme y han recibido reco recomendaciones, entre comillas, del órgano eh, regulador de la televisión venezolana, el órgano oficial, en el sentido de que no verían con gusto una, una entrevista del candidato Edmundo González en ese medio. Soy más visto en la opinión pública internacional, que en la local, a través de los medios. De comunicación, esa es la verdad. ¿Con qué otras trabas se encuentra usted para hacer campaña? Usted, por ejemplo, puede viajar en avión a distintas ciudades del país, porque en la entrevista que le hicimos a María Corina Machado ella nos contaba que a ella no la dejan abordar vuelos dentro del país. No la tienen prohibida, como muchas co otras cosas. Eh, no la venden boletos de avión. Conmigo sí lo han hecho. Yo es la primera vez que lo, lo utilizo. Eh, para ir al Estado Bolívar a, a, a comienzo de esta semana, pero no dejan de haber situaciones algo incómodas como en la, en la línea nacio, oficial, porque mandan a, a gente a, a hostigarme, a, a, a fastidiar, eh, a, a crear situaciones incómodas como la que me ocurrió en uno de estos viajes donde... Dos pasajeros eh, se encargan de estar molestando, fastidiando, pegando. Aquí está fulano, el que pide las sanciones a nosotros y tal. ¿Usted teme por su seguridad personal? Porque hubo reportes de que hubo supuestos motociclistas chavistas cerca de su caravana. Bueno, ayer ocurrió que, que el régimen hizo una movilización. En la misma, a la misma hora prácticamente que la nuestra nos cruzamos en el, en el camino con unos grupos de motorizado de, de la, del gobierno pero digo, las imágenes que yo vi no puedo decir que haya sido así en todo el trayecto las imágenes que yo vi